Abán Noticias. Denuncias en su contra por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Acuden a juzgados federales implicados en Boca Gay, arriban Salvador Mansur y Felipe Sosa. Ampliarán y ratificarán su declaración. Garantiza el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares que continúa la búsqueda de agresores del enfrentamiento armado en Jesús Carranza. Señala el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso Local, Sergio Hernández, que se debe depurar los cuerpos policíacos en Veracruz. Impulsará el alcalde Américo Zúñiga el talento de artistas jalapeños con entrega de becas. Recomienda el senador Fernando Yunes al gobierno de Veracruz actuar con rigor en contra del combate a la delincuencia. Desmiente la Secretaría de Desarrollo Social, Indira Rosales, que su antecesor dejara un padrón único de beneficiarios. Confirma el diputado local Manuel Martínez denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de directivos del Tecnológico de Chicontepec por desvío de recursos. En notas nacionales, sentencia a la Secretaría de Relaciones Exteriores que no hay ley que obligue a México a pagar un muro. Y en lo internacional informaremos, condenan a joven a 30 años por planear atentado en discurso de Obama. Buenas tardes, bienvenido. Estamos en la tercera emisión informativa en contacto vespertino. Soy Leticia Silva, los saludo con muchísimo gusto. Hoy es martes 6 de diciembre, muchísima actividad este día, específicamente en el Congreso del Estado, con los magistrados, la judicatura. Bueno, vamos a tenerle a usted el detalle de la información generada aquí en la capital del Estado y en todo Veracruz hasta este momento. En la síntesis de la jornada, usted se puede informar, por supuesto, a través de Digital 96.9. Lo invito para que se comunique, si usted lo desea, con nosotros, 818-5388 y 01800-849-3945. Si prefiere, seguirnos a través de la internet en www.encontacto.mx. Y en este momento vamos a hacer contacto con Fernando Hernández. Con Fernando Hernández y la información deportiva. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Muy buena tarde, te escuchamos. Hola a todo el auditorio, muy buena tarde para todos. Ustedes, hay refuerzo para el Tiburón Rojo, un joven de 22 años, defensor, que al ratito te estaré diciendo de quién se trata. Y también hubo actividad para niños con discapacidad, en este caso discapacidad intelectual, hubo actividad física para ellos. Al rato te platico cómo estuvo el asunto allá en la Lagunilla. Oye, pues qué interesante. Más tarde nos comunicamos contigo, mi querido Fer. Buena tarde. Un abrazo, buena tarde. Un abrazo para Fer Hernández. Y vamos ahora, por supuesto, con la información cultural, el avance con Rosy González. Rosy, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leti? Te saludo con mucho gusto. Pues ya con muchas actividades que sugerirles a nuestra audiencia, y es que se encuentra en nuestra ciudad el segundo ciclo de ciencia ficción, ponencias, talleres y, bueno, presentaciones de películas. También hay teatro, les haremos la invitación a la obra que se está llevando a cabo en la Facultad de Teatro. Y bueno, el día de hoy recibimos en el estudio a uno de los integrantes del Quinteto Britannia, el cual, pues ellos nos tienen la invitación para el concierto de los Beatles. Los detalles más adelante en el estudio. Muchas gracias, Ros, y más tarde nos enlazamos nuevamente contigo. Gracias. De nada. Oye, vamos ahora con la información en el estado. El expresidente municipal de Boca del Río, Anselmo Estandia Colom, declaró que se encuentra en la etapa de recabar todas las pruebas en 6 días y de esta manera pues poder demostrar su inocencia, esto con referencia al caso del Boca Gay.
Lo que se debe de decir hoy e iniciar en ese sentido el proceso. En mi caso, totalmente inocente. Trataremos de que fuera así, es un término corto, pero base a lo que veamos con los abogados, la idea será tratar de demostrar dentro de ese término esta inocencia. Sí, son seis días en total. La verdad no quisiera hacer declaraciones porque es un proceso. En contacto. Y el exalcalde de Boca del Río y también exdelegado de Banobra, Salvador Mansur Díaz, expresó que el proceso en su contra se reactivó de forma irregular, ya que era un caso en donde la autoridad había considerado que no procedía. Esto es lo que él dice. Suelto completamente en todas las instancias y se revive de manera irregular y hemos venido aquí al juzgado de manera muy tranquila, de manera voluntaria, a presentar los argumentos para que con toda seguridad el juez resuelva en el mismo sentido en el que pues, se resolvió ya la vez pasada. Es un asunto que viene desde hace más de 4 años y que ya se había resuelto. Venimos precisamente a presentar los argumentos correspondientes. No es que se hubiera desechado, se había resuelto en última instancia de que no había elementos para poder encontrar alguna responsabilidad y ahora precisamente es lo que venimos a manifestar. Dure lo que dure el proceso, lo vamos a hacer con toda la intención de que se demuestre de que no hay absolutamente ningún elemento a seguir. Se están presentando en donde se tendrá que demostrar que no existe ningún elemento. En contacto. En un momento regresamos. En contacto. Porque no me quieres, mala, porque no me tocas, mala, porque tienes boca, mala, cuando te conviene. Feliz Navidad. Y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En contacto. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 97.7, digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa. Solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En contacto. En contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. Feliz Navidad. Y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En contacto. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 97.7, digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa. Solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable.
La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En Contacto. En Contacto, el equipo. Ya regresamos en Contacto. Reporte vial desde el C4. Reporte vial. 6:10, justo el momento para que usted conozca cuáles son las principales avenidas por las que puede transitar tranquilamente y cuáles son las alternativas por las cuales transportarse en este momento aquí en la capital veracruzana. Esto nos lo va a dar a conocer Rosy Durán desde el C4 con el reporte vial. ¿Cómo estás, Rosy? Buena tarde. ¿Qué tal, Leti? Muy buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto, como siempre, y a todo tu auditorio. Les informo que tenemos una circulación bastante complicada sobre la carretera Jalapa-Veracruz a la altura del distribuidor vial del Trébol, la Plaza Comercial y la SEP, esto en los carriles con dirección hacia México. Mucho. Sin embargo, con dirección a Veracruz, el tránsito es moderado. Tenemos una circulación moderada sobre Lázaro Cárdenas a la altura del distribuidor vial Araucarias en el desnivel en ambos sentidos. Sin embargo, sus laterales para incorporarse hacia la avenida Paseo de las Araucarias y hacia 20 de noviembre está presentando carga vehicular intensa. Tenemos tránsito moderado sobre Lázaro Cárdenas a la altura del puente Bicentenario, sobre Lázaro Cárdenas a la altura de la Secretaría de Finanzas en los carriles con direcciones y el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines y la Avenida Jalapa presenta carga vehicular intensa que se agiliza un poco al cambio de luces de los semáforos. En la zona centro, sobre el primer cuadro de la ciudad, las calles de Jalapeños Ilustres y Gutiérrez Zamora presentan carga vehicular que fluye un poco al cambio de luces de los semáforos. La calle Juan de la Luz Enríquez presenta una circulación moderada. Tenemos carga vehicular en el cruce de la Avenida Manuel Ávila Camacho, Clavijero y Enríquez Esto con dirección hacia el viaducto Úrsulo Galván y hacia la calle de J.J. Herrera. Sobre la calle de Ignacio Zaragoza, desde el viaducto hasta el cruce con Primo Verdad, está presentando una circulación bastante lenta. Sobre las calles de Clavijero, Altamirano, Revolución y 20 de noviembre a la altura de la calle de Revolución, en ambos sentidos observamos un poco de carga vehicular que también influye de forma favorable al cambio de luces de los semáforos. Sobre la avenida Manuel Ávila Camacho a la altura del parque Los Tecajetes observamos una circulación moderada, sin embargo a la altura del Teatro del Estado y en el cruce con las calles de Sayago y Mártires 28 de agosto está presentando carga vehicular intensa, esto principalmente en los carriles con dirección hacia la avenida Jalapa. Recuerden que ante cualquier emergencia pueden llamar a la línea 066 o a la línea de denuncia anónima 089, las cuales están disponibles para ustedes las 24 horas del día. C4 y la Secretaría de Seguridad Pública estamos para servirles. Hasta aquí mi reporte vial, Leti, que tengas una excelente tarde. Muchísimas gracias, Rosy. Buena tarde. Gracias. Vamos a hacer una pausa promocional. Regresamos en un momento. En un momento regresamos. En Contacto. Feliz Navidad. Y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En Contacto. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa. Solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En Contacto. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto.
Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En Contacto. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En Contacto. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas, por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto, Jalapa Directo. En Contacto. Estamos en Contacto. Estado del tiempo. Diecinueve grados en la capital del estado cuando son las 6 de la tarde con 16 minutos y nos enlazamos para que nos den a conocer el preciso reporte climatológico, por supuesto, con desde la Secretaría de Protección Civil con Raimundo Contreras. ¿Cómo estás, Ray? Muy buena tarde. Hola, ¿qué tal, Leti? Un gusto en saludarte. Buena tarde. Pues comentarles que se observa cielo medio nublado, nublado en gran parte del estado de Veracruz. Hay condiciones para lluvias de forma aislada, lluvias ligeras, nieblas, lloviznas. Esta pues noche ya en cualquier parte del territorio de Veracruz, especialmente la zona norte y centro de la entidad. Aquí en regiones de montaña, como ya comentaste, el ambiente entre los 18 y 19 grados Celsius. Esperamos que la temperatura mínima de mañana aquí en Jalapa sea de 15 y la máxima para mañana sea cerca de 26 grados Celsius. Mañana habrá una ligera recuperación de la temperatura diurna, habrá menos nubosidad y con ello también el potencial de lluvia será un poco más bajo. De hecho, pues esta jornada de martes, el potencial de lluvias en gran parte de la entidad ha sido menor a los 10 milímetros. Esperamos que siga así, a pesar de que hay un frente frío, bueno, un frente que ya se estacionó en la parte suroeste del Golfo de México. Lo importante, Leti, es que hay que extremar las precauciones pertinentes. Se sigue previendo que para el próximo jueves llegue un nuevo frente frío. De hecho, todavía por la mañana va a estar bien en todo el estado de Veracruz. Ya tal vez durante el mediodía es cuando empiece a cambiar el tiempo. De hecho, este frente comenzará a recorrer el estado de Veracruz después del mediodía. Así es que en esas horas, ya tarde, noche y principalmente el viernes, las condiciones serán adversas. En principio esperamos lluvias fuertes por arriba de los 50 a los 100 milímetros en la zona norte y centro montañosa, mayores a 100 o 150 milímetros en la zona costera central y en la zona sur. Luego, el evento de norte también empezará ya por la tarde o incluso ya desde el mediodía en la zona norte. Las rachas estimadas pueden ser mayores a los 90 o incluso hasta los 105 kilómetros por hora. Esto, repito, de la tarde del jueves a transcurso del día viernes. También no se descarta que aquí en la zona de Jalapa, de Perote, de Martínez de la Torre, puedan presentar algunas rachas de viento del norte alrededor de los 60, 65 kilómetros por hora. Y por supuesto habrá un notable descenso de la temperatura que será más significativo durante los días viernes, sábado, incluso hasta la madrugada del día domingo. Hay que estar pendientes, por eso la Secretaría de Protección Civil tiene activo sobre el tratamiento gris, precisamente por todos estos efectos que traerá el frente frío número 13. Así es que hay que estar pendientes y estar atentos a las actualizaciones
principalmente el día de mañana para saber si este pronóstico se mantiene. Y bien, pues es la información que tenemos en estos momentos. Pues Ray, muchísimas gracias por la información. Ya sabemos entonces, para el jueves, aproximándose el fin de semana, pues hay que sacar suéteres y bufandas. Muchas gracias. Hasta luego, que pasen buena noche. Buena noche, igual para ti. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más para usted. En un momento regresamos. En contacto. Motos Dynamo, desde el 10% de enganche, el mejor precio y hasta 30 meses de crédito. Ven a tu agencia más cercana y llévate la que tú quieras. Motos Dynamo, evoluciona. Mala, ¿por qué no me quieres? Mala, porque no me tocas. Mala, porque tienes boca. Mala, cuando te conviene. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor. Con paz y esperanza. En contacto. En contacto. La red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 97.7. Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa. Solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En contacto. En contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101, YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. Feliz Navidad. Y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En contacto. Estamos en contacto. Y el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, confirmó que continuará con la búsqueda de los delincuentes que participaron en el enfrentamiento armado en Jesús Carranza, toda vez que aseveró su gobierno dará un combate frontal a la delincuencia organizada. Todo esto fue en conferencia de prensa del Grupo Coordinador Veracruz. El ejército mexicano hizo un decomiso importante de cocaína en la misma zona y de que el ejército mexicano tuvo un enfrentamiento también en el cual murieron 3 presuntos delincuentes. Tenemos información de que parte de este grupo corrió hacia la zona selvática, que es una zona de monte muy cerrado, y el día de hoy vamos a continuar su búsqueda porque no hay de parte del gobierno del estado otra disposición que no sea, con toda claridad lo digo, estamos totalmente decididos a combatir a la delincuencia, no vamos a permitir que Veracruz sea espacio para delincuentes. Veracruz se le abrió a la delincuencia, las puertas grandes de Veracruz se le abrieron a la delincuencia mediante el pago de millones de dólares. Nos heredaron una situación muy compleja en esta materia, pero no vamos a permitir de ninguna manera que esto continúe. En contacto. El senador Fernando Yunes Márquez aseguró que el gobierno estatal debe de actuar con rigor para combatir así la delincuencia organizada. La respuesta fue contundente por parte
de las fuerzas del orden, está dura, como se merecen estos grupos delincuenciales, y que si lo que buscan es un reto, pues seguramente encontrarán a alguien que los enfrente con toda la fuerza, y que se estarán dando cuenta, pues, de lo... Bueno, yo lo que espero es que la situación en Veracruz va a ir mejorando y va a ir calmando poco a poco. Estos enfrentamientos son en gran medida, pues, parte de ello, parte de seguir combatiendo a la delincuencia, de muchos grupos que se sentían cobijados en su momento por la propia policía estatal, y ahora, pues, al no tener ese cobijo, pues, alguna es al revés. Ahora hay que enfrentarlos, hay que abatirlos cuando sea necesario, y creo que es una parte de lo que se hubo el compromiso por parte del nuevo gobierno, un compromiso de una lucha frontal contra la delincuencia que tiene que ser ya. No alguna de los delincuentes se preparan, pero las fuerzas del orden están bien equipadas, tienen que estar mucho mejor equipadas. Se ha pedido el apoyo federal, se ha mantenido el apoyo federal, también está trabajando en coordinación. En contacto. Y el diputado federal Francisco Gutiérrez de Velasco Urtaza ratificó que la Secretaría de Marina permanecerá en Veracruz tal y como se acordó con el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Su presencia en Veracruz, yo creo que es algo positivo, pero bueno, el nuevo secretario de Ciudad Pública pues tendrá que estar mucho más atento y reforzando la vigilancia para que cambie realmente lo que quieren los veracruzanos, es que en tema de seguridad nos vaya mejor. Pues un tema que ha habido poco información, realmente... No ha habido certeza en lo que fue, se presume que es una guerra de plazas, ¿no? Que fue una situación crimen organizado, pero bueno, pues al final tienen que evitar ese tipo de cosas. Queremos ver un Veracruz mucho más tranquilo, más esperemos que diciembre, que arrancó así muy turbulento, esperemos que ya empiece a disminuir. Yo creo que esto seguramente hará que reaccionen con mucho mayor fuerza el nuevo gobierno y de esta manera pues evitar que pase esto, ¿no? En un momento regresamos, en contacto. Esta es la barda perimetral de la Técnica 3, una obra que garantiza la integridad y seguridad a los estudiantes de esta institución. En 3 años de mi gobierno, en Jalapa hemos invertido más de 45 millones de pesos para apoyar las escuelas públicas. Con acciones a favor de la educación, Américo Zúñiga Martínez, tercer informe de gobierno. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En contacto. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 97.7, digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En contacto. En contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, digicable 101 y 98.101, YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En contacto. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 97.7, digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. Jalapa
abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En Contacto. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En Contacto. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101, YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. ¡Feliz Navidad! Y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En Contacto. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En Contacto. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101, YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. ¡Feliz Navidad! Y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En Contacto. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En Contacto.
En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas, por La Máquina 97.7. En Contacto. 6:34 PM, y en este momento vamos a enlazarnos con más información respecto a lo que está sucediendo, o lo que sucedió en la conferencia de prensa del Grupo Coordinador de Veracruz. Muy buenas tardes. Vamos a leer un comunicado del Grupo de Coordinación Veracruz. Es un boletín de prensa del 6 de diciembre de 2016 a las 18 horas. Dice así: en relación con los hechos delictivos que se han producido recientemente en el área del municipio de Jesús Carranza, el Grupo de Coordinación Veracruz llevó a cabo una reunión extraordinaria, en la cual se acordó realizar un reconocimiento aéreo y terrestre de búsqueda para localizar y detener al resto de la banda delictiva que agredió a fuerzas de seguridad en el área de ese municipio, ubicado al sur del estado, en los límites con Oaxaca y Chiapas. Participarán la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, así como la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Veracruz. En estos hechos, que se iniciaron el pasado 2 de diciembre, se han asegurado 28 armas de fuego, todas de uso exclusivo del Ejército, Marina y Fuerza Aérea Mexicana, así como una importante cantidad de cartuchos, 58 paquetes con un total de 66 kilos, 600 gramos de cocaína, 6 vehículos automotores. Han perdido la vida 20 presuntos delincuentes, de los cuales 2 ya han sido identificados, ambos originarios del estado de Nuevo León. Además, fueron detenidos 2 individuos originarios de Tepic, Nayarit, quienes ya se encuentran a disposición de la Procuraduría General de la República. Un policía estatal resultó lesionado. Ante la posibilidad de que más integrantes de esta banda delictiva se encuentren en la zona, el Grupo de Coordinación Veracruz acordó lo siguiente. Primero, tomar todas las medidas para proteger a la población civil. Segundo, llevar a cabo un reconocimiento aéreo y terrestre conjunto, en el que participarán un importante número de elementos de las distintas corporaciones federales y estatales, quienes usarán helicópteros, vehículos blindados, patrullas y equipo de radiocomunicación para proceder a localizar y, en su caso, detener al resto de los integrantes de esta banda delictiva. Tercero, intensificar los trabajos de identificación de los agresores que perdieron la vida para conocer su origen y saber si tienen alguna vinculación previa con actividades delictivas. Cuarto, continuar el proceso legal contra los detenidos y, con base en la información que han proporcionado, profundizar las tareas de inteligencia. El Grupo de Coordinación Veracruz reitera su compromiso con la seguridad de todos los habitantes del estado. Sus integrantes se mantendrán en sesión permanente. Muchas gracias, buenas tardes. Señor, estas dos personas que fueron identificadas, pertenecen a... En un momento regresamos, En Contacto. Feliz Navidad
y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En Contacto. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En Contacto. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas, por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto, Jalapa Directo. En Contacto. ¡Feliz Navidad! Y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En Contacto. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En Contacto. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas, por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. ¡Feliz Navidad! Y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En Contacto. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 96. En Contacto. Durante los 3 años de administración municipal y como parte de su compromiso con la recuperación de los espacios naturales y de las cuencas que abastecen el agua de Jalapa, el ayuntamiento que encabeza el alcalde Américo Zúñiga Martínez ha sembrado ya más de 133 mil árboles, lo que equivale a reforestar 122 hectáreas. Así lo explicó el subdirector de Medio Ambiente, Sergio Angón Rodríguez. El servidor público recordó que la capital veracruzana es el municipio del estado con el mayor número de áreas naturales protegidas, 8 estatales y una de competencia mundial, lo que muestra su compromiso con el desarrollo sustentable. Cabe destacar que en esta administración se nombraron el parque, lo que es Parque Antigua, Estación de Ferrocarril, el Parque Lineal Quetzalapan Cedeño y el Archipiélago de Bosques y Selvas de la región de Jalapa y la zona conurbada. En Contacto. Informamos también que la inseguridad es uno de los problemas que más aqueja a la ciudadanía. Es por ello que se deben de emprender acciones y una de ellas es la depuración de los cuerpos policíacos. Así lo declaró el coordinador de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, Sergio Hernández Hernández. Le importa su seguridad. Si lo protege la policía intermunicipal,
si lo protege la policía estatal, si lo protege la marina, para el ciudadano lo que necesita es seguridad y certeza de vivir en paz. Entonces, las acciones que el Ejecutivo emprenda en materia de seguridad serán respaldadas por el Legislativo en la parte que a nosotros nos corresponda, que es hacer, reformar o derogar alguna ley en materia de seguridad. Realmente estamos comprometidos con Veracruz y con la seguridad de los veracruzanos. ¿Qué pasaba? O sea, si es mejor la policía única o si es mejor las intermunicipales, lo que es mejor es un policía, del nivel que sea, pero comprometido con la seguridad de Veracruz. Puede haber un mando único, pero si el mando único no está corrompido con los niveles, que son cómplices con la delincuencia organizada, será un mando único que va a funcionar. Si hay policías intermunicipales realmente con ese perfil de honorabilidad, van a funcionar. El problema es si no se combate la corrupción al interior de las fuerzas de seguridad pública. Ese es el gran problema que ha venido afectando a Veracruz, la corrupción en todos los niveles. Y en materia de seguridad pública, lo que tenemos que combatir es la corrupción al interior. No permitir que elementos de seguridad pública tengan nexos o vínculos con el crimen organizado. Lo que debe de funcionar realmente la seguridad, sea por mando único o por policías intermunicipales. Tenemos que realmente respaldar las propuestas del gobernador. Si creo que si la propuesta es haber policías municipales, intermunicipales y estatales, que cada una se especialice en los delitos que le corresponden, pero son policías honorables que van a respetar a los ciudadanos, va a funcionar cualquiera de las propuestas, siempre conduciéndose en ese estricto apego a la legalidad. En contacto. Y el presidente del Consejo Nacional de Consejos de Participación Cívica, Arturo Matielo Canales, admitió que de acuerdo a estadísticas de organismos nacionales e internacionales, el 2007 será el año más violento. Yo hago votos porque en breve plazo el gobierno del estado entienda la dinámica delincuencial, que no es igual a la de hace 10 años, ¿no? Es una nueva dinámica, es una nueva forma de operación de los grupos delincuenciales. Los informes que tenemos fueron 15 minutos después del hecho y tenemos testigos presenciales de un día antes de un enfrentamiento en la misma donde grupos delincuenciales se enfrentaron al ejército. Que hay una espiral, viene creciendo por razones generacionales muy diferentes. Nosotros creemos que es una dinámica multifactorial, es un problema que obedece a muchas aristas, no solo policíacas, repito, sociales, económicas, culturales, educativas, de salud. Entonces, mientras la autoridad estatal tenga en cuenta estos aspectos, difícilmente vamos a ver que se disminuya. Pero reitero, tenemos mucha confianza, claro, de la Secretaría de Seguridad Pública, en Jaime Téllez María, para que saque adelante el estado de... Yo esperaría que no tuviéramos mucho jaloneo en esa situación y que si todas las corporaciones trabajan de manera coordinada, ciudadanos son tomados en cuenta, pues evidentemente que podríamos ver resultados en el corto plazo, ¿no? Ya tenemos ahí muchos ejemplos nosotros como Chiapas. En contacto. En un momento regresamos. En contacto. Soy Jacinto. Feliz Navidad. Y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En contacto. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 97.7, digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa. Solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En contacto. En contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto.
Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En Contacto. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya es martes y entramos en contacto con la cultura. Y bueno, el día de hoy les presento con mucho gusto a mi invitado, Fernando Licea, el cual nos trae una gran noticia, una invitación para la siguiente semana. Platican. No, para esta semana, mañana, sí, precisamente. Para mañana. Bien, el día de mañana se va a presentar lo que es el Quinteto Britannia, esta banda mexicana que hace tributos al rock, con un programa especial que se llama The Virus Espectacular. Lo va a hacer en el nuevo teatro del IMAC, en el nuevo teatro del ayuntamiento. Y bueno, para este programa hará un especial de John Lennon, que estábamos precisamente un día previo a lo que se cumplen 36 años de su muerte, de su asesinato. Y parte del programa precisamente se va a dedicar a lo que él hizo como pues generador de todas estas letras y temas grandiosos del Cuarteto de Liverpool. Oye, ya anteriormente habíamos tenido de invitados a algunos de los integrantes que en unos minutos trataremos de contactar porque se están preparando, mañana es el concierto, entonces ellos están en ensayo, en unos minutos más trataremos de contactarnos, pero ya tienen 30 años de trayectoria, son una agrupación que está posicionada a nivel nacional y bueno, que además con la característica de que tocan estos temas de los Beatles de manera sinfónica, así que también el día de mañana una peculiaridad del concierto es que estarán acompañados por la banda de metales de la Orquesta Sinfónica. Así es, una banda con más de 30 años de trayectoria, ha tocado con más de 50 orquestas en diferentes lugares, presentaciones en lugares como Auditorio Nacional, Teatro Metropolitan, el Teatro de Degollado, festivales importantes, incluso han tenido presencia en Inglaterra y Argentina, en lugares épicos como Cavern Club y los estudios Abbey Road, que finalmente representan toda una parte de la historia del Cuarteto de Liverpool. Y Marco Díaz, que finalmente es el director de la banda, pues precisamente hace todos estos arreglos sinfónicos que le ha permitido interactuar con más de 50 orquestas en todo el país. Y bueno, próximamente por ahí hay propuestas incluso en Centroamérica. Empieza a despertar mucho interés hacia Europa, ¿no? Precisamente todo este trabajo que consiste en adaptar al lenguaje sinfónico. En lo que logramos enlazarnos con ellos, ¿podrías compartir los detalles para que nuestra audiencia pueda empezar a programarse y bueno, conseguir los boletos para asistir el día de mañana? ¿Les queda poco tiempo? Claro, mañana pueden conseguir sus boletos precisamente en el auditorio del IMAC desde las 11 de la mañana. Precisamente, de hecho, para tu audiencia tenemos un par de boletos que compartiremos con mucho gusto. No sé si gustan, podemos hacer alguna dinámica o algo por el estilo. Simplemente a las personas que nos llamen, esperemos. ¿Cuántos boletos vamos a dar? Tenemos dos boletos para esta tarde, para tu audiencia. Todos los que son biclemaníacos tienen que estar ahí, ¿no? Va a ser un programa bastante interesante. Muy bien, el teléfono es 818-5388. Así de rápido llegan los boletos. Aquí los tenemos y bueno, los invitamos a que nos marquen para conseguir estos boletos. Tenemos que ir a una pausa, pero regresamos para continuar esta entrevista. Seguimos con más aquí, En Contacto. En un momento regresamos, En Contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En Contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En Contacto. En Contacto, la red de noticias más grande del estado.
Infórmate primero en Contacto 650 AM por La Máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En Contacto. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas, por La Máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto, Jalapa Directo. En Contacto. ¡Feliz Navidad! Y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En Contacto. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por La Máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En Contacto. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. El estudio, y bueno, se integra con nosotros aquí Coquis Gómez, también parte del equipo Licea y por supuesto pues también del Quinteto Britannia, que está representando aquí, que en unos minutos vamos a enlazarlos. Coquis, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias, Rosy. Y también como parte del ayuntamiento, este evento, este concierto de The Beatles espectacular, o The Beatles Spectacular, ¿no? Es parte de la cartelera de diciembre, de la cartelera de eventos. Y se presentan en el IMAC, en este nuevo espacio, que si no lo conocen, vale la pena hacerlo con este concierto. Es un concierto maravilloso. No sé si tú has tenido la oportunidad de presenciarlos. Desde esta trayectoria con Aleph Liverpool, donde construyeron uh-huh. muchísimos fans, muchos jalapeños han disfrutado. Bueno, jalapeños y en el estado y en el país, porque de verdad que con 30 años de trayectoria de esta agrupación, pues han tocado múltiples escenarios. Entonces, es una banda fantástica. Son unos ejecutores magníficos. De verdad que el ambiente que se genera en el auditorio es fenomenal. Ya al final del concierto, todos de pie. Es un concierto en el que yo les invito a que lleven a su familia, que lleven a los niños, que lleven a su pareja, que lleven a sus papás, porque es un concierto que, si bien conmemora este aniversario luctuoso de John Lennon, conmemora, pues él murió de una manera violenta, ¿no? Uh-huh. En un asesinato, pero su música, el mensaje, es el que permanece. Y bueno, ya nos platicarán los músicos en qué consiste el programa, el programa de la música, ¿no? Qué es lo que van a interpretar, pero no se lo pierdan, por favor, mañana, miércoles 7 de diciembre, en el auditorio del IMAC. Exactamente, y bueno, este auditorio que recientemente se ha inaugurado y que está hecho específicamente para este tipo de eventos. Ay, para sí. que nuestra audiencia lo disfrute de una manera cómoda, segura y bueno, en este excelente espacio. Y saludo en este momento vía telefónica, porque están en pleno ensayo, algunos de los integrantes: Marco, Manuel, Carlos, Alfonso, Oscar. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Aquí
dándole los últimos detalles a lo del concierto de mañana. Muy bien, platícanos un poquito del programa que se va a tocar el día de mañana. ¿Qué están preparando para nosotros? ¿Qué sorpresas nos tienen? Bueno, tenemos algunas canciones con guitarras acústicas, algunas canciones de Lennon que se tocan muy poco. Por ejemplo, Lennon le compuso una canción a su mamá que se llamaba Julia, que lleva el nombre de la canción que se va a tocar. Realmente esta canción yo creo que nunca se toca en vivo, más sin embargo, por lo que pues significa para él o significaba para él, pues la vamos a tocar. Con Bosque Noruego, ya lo hemos dicho, con el sitar hindú, así como Strawberry Fields Forever, All You Need Is Love, Lucy in the Sky with Diamonds. Y por ahí nos vamos a ir. El show es el mismo del Beatles siempre, ¿no? Pero nos estamos recargando un poco más con canciones de John Lennon. ¿Cómo se encuentra el equipo en estos momentos? ¿Cómo se preparan para el día de mañana? Sí, bueno, pues estamos ensayando ahorita con los metales también, con la banda. Y pues todos aquí felices, contentos, pasando un buen momento para llevarles mañana ya a su mesa. En el IMAC, un plato muy especial. Muy bien, pues los dejamos ensayar. Les agradecemos mucho que tomaran nuestra llamada. No, muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿por qué ir al concierto el día de mañana? Fíjate que yo hoy platicaba una situación con mi hijo. Lo llevé al cine. ¿Qué día es hoy? Martes. Es que no pierdo como la realidad. Y lo llevé al cine el domingo. Y en los anuncios previos a la película estaban promocionando esta película que se estrena, este documental de los Beatles. Uh-huh. Y entonces mi hijo, que tiene 9 años, me decía: mami, es padrísimo. ¿Quiénes son? Digo: son los Beatles, ¿no? Ya, son británicos y el pop. Entonces, me encantan. Me gusta muchísimo, quiero venir a verla. Con esto quiero decir que este magnetismo que tienen los Beatles, no importa cuántas décadas pasen, no importa cuántos artistas nuevos surjan, qué nuevos ritmos se generen, las nuevas propuestas musicales, las modas que se impongan, The Beatles tiene ese algo que a todos pues hipnotiza, que a todos llama, ¿no? Y que a todos los pone bien y a todos les gusta. Entonces, conocer esa raíz, disfrutar, por supuesto, si eres bitlemaníaco, y llevar a los más jóvenes para que sepan de dónde vienen muchas cosas que escuchamos y que nos gustan, creo que es una buena oportunidad porque, como lo dijimos, el Quinteto Britannia está integrado por magníficos músicos, tiene los metales de la Orquesta Sinfónica y es un gran concierto que además tiene un precio, tiene dos precios, ¿no? Fernando, hay dos categorías de boletos que resultan accesibles. No es un concierto que tengamos que desplazarnos a la Ciudad de México o a otro lugar para disfrutar. Lo podemos disfrutar aquí en Jalapa. En Jalapa suceden cosas buenas, buenos conciertos. Hay un alto nivel de cultura y de... Sí, por supuesto, ¿no? Y de intérpretes, como bien lo mencionas. Sí. Ya los 30 años de trayectoria, cada uno especialista en su instrumento y, bueno, acompañado de la banda de metales, de la Sinfónica... Promete ser un concierto que, como tú bien dices, además de toda la gama de canciones que nunca pasa de moda, el mensaje, por supuesto, que nos transmiten esas canciones. Los costos de los boletos, Fernando. Únicamente son dos costos, 350 la parte baja, 250 del pasillo hacia arriba. Básicamente son los únicos costos. Es un teatro muy pequeño, mediano, es un teatro mediano. Ya hay una venta anticipada bastante intensa. Esperemos que todavía alcancen todos los fans, que además son muchos en toda esta región. Una región bastante rockera y musical, ¿no? Bueno, la recomendación para el día de mañana. Les agradezco mucho que todo el equipo, porque es un gran equipo el que está detrás de este concierto, además de los músicos, pues se dieran la oportunidad de venir al estudio. Yo quería, Fer, aquí al aire, porque probablemente es una de las preguntas que tenga nuestro auditorio o el auditorio de Rosa y en contacto, es: ¿boletos aún a la venta en el punto de venta en el centro o ya en el IMAC? Mañana a partir de las 11 de la mañana en el IMAC, de 11 hasta la hora del evento, y hoy hasta las 8 de la noche aquí en un restaurante en el VIP Centro, hasta las 8 de la noche tienen una hora. Todavía pueden llegar. Muy bien, pues les agradezco muchísimo. Gracias. Su visita. Y bueno, para todo nuestro auditorio, el día de hoy también hay cosas que hacer, así que les recomendamos el segundo ciclo de ciencia ficción. A lo largo de la tarde han estado las mesas redondas, pero en unos minutos más
está por comenzar la película que se presenta esta noche. Se llama Loca de Color, Ciencia, Arte y Crónicas Alienígenas, a las 7:15 en Casa del Lago de la Universidad Veracruzana. Y bueno, también, si a usted le gusta el teatro, pues el día de hoy, toda esta semana más bien, a partir de las 8 de la noche, comienza la función Canto del Matadero, dramaturgia y dirección del maestro Abraham Oceransky, miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA, con el proyecto Compañía de la Universidad Veracruzana. Así que se está representando en la Facultad de Teatro, en Belisario Domínguez número 25. Y son las sugerencias para que usted comience esta semana, este martes, con mucho arte, mucha cultura, mucho cine y mucho teatro. Y bueno, pues mañana con este extraordinario concierto. Nosotros continuamos con más aquí, en Contacto. En un momento regresamos, en Contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En Contacto. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En Contacto. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101, YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En Contacto. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. La Navidad se pinta del color. Mala, ¿por qué no me quieres? 19 horas con 8 minutos. Y el presidente municipal de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez, declaró que está abierto a la posibilidad de que regrese la policía intermunicipal. Sin embargo, dijo, es un tema que se debe analizar. Proceso de la reinstalación de una policía intermunicipal como la que se estuvo en Jalapa es un proceso que toma mucho tiempo y por supuesto que se debería de analizar con mucho detenimiento. No digo que no, sin embargo sí considero pues que se deben de analizar en qué condiciones se podría hacer en Jalapa. Recordemos por qué desapareció la intermunicipal. La intermunicipal fue una corporación que estaba absolutamente coludida con la delincuencia. Los niveles de inseguridad que registraba Jalapa hace 5 años eran realmente de una gran preocupación para todo Veracruz. La desaparición de la policía intermunicipal, la entrada al mando único, fue una situación que redujo drásticamente los niveles de inseguridad de nuestra ciudad. Sin embargo, repito, se debe de tener con una gran claridad en qué condiciones se podría hacer. En Contacto.
Y la regidora tercera del Ayuntamiento de Jalapa, Nelly Reyes López, señaló que hubo varias escuelas que se quedaron sin obras del programa Escuelas al 100 por falta de recursos, esto por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Pues realmente creo que en esta comisión, por supuesto que quienes la integramos y con el apoyo del Cabildo y quien la encabeza el presidente municipal Américo Zúñiga Martínez, ha sido una de las mayores inversiones que se han realizado en cuanto a los diferentes temas que hay. Muchas solicitudes, muchas necesidades en las escuelas de Jalapa, sin embargo, se lograron etiquetar varios recursos federales, también con recursos propios del ayuntamiento, del FIMS, se han realizado varias obras. Hablamos de más de 45 millones y se puede hablar desde la atención de una poda de árboles que genera recursos hasta infraestructura, como tú bien lo dices, de techados, barras perimetrales, muros de contención, porque nos fuimos por los temas de seguridad. Hay algunos que quedaron pendientes que ya se tienen programados para llevarse a cabo, como tú bien dices, por cuestión de tiempo y también revisando el tema de presupuesto. El que nosotros creíamos no afectó en el tema de Jalapa porque hay algunas escuelas que tenían contratos con empresas y que no terminaron la obra, y hablo de los programas de escuelas de al 100 o de la reforma. Pero en el caso de nosotros como ayuntamiento, lo que etiquetaron y que llegó a finanzas, lo tenemos, ¿no? Y se pudo aplicar o se está aplicando, porque en eso están, en el desarrollo de las obras. En contacto. Y bueno, y porque creemos en ustedes, en Jalapa hacemos más, mucho más, impulsando su talento artístico con becas que les permitirán crecer, desarrollarse y hacer más grande a nuestra ciudad. Así lo aseguró el alcalde Américo Zúñiga Martínez al entregar becas de artes por 243 mil pesos, esto en memoria del artista plástico Emanuel Cruz. En la sala Alicia Ávila de Fernández del Centro Recreativo Jalapeño reconoció 54 jóvenes estudiantes y creadores, hombres y mujeres creativos, artistas extraordinarios que lo que necesitan es un voto de confianza que hoy se traduce en una beca económica. Expresó, la determinación del gobierno municipal, de todos los integrantes del Cabildo, es consolidar la gran vocación artística y cultural de Jalapa. Lo hacemos invirtiendo en la educación de niños, niñas y jóvenes, mejorando así los planteles educativos y entregando becas a la excelencia académica y becas a los creadores artísticos. Así lo dijo el alcalde de Jalapa. Vamos a hacer una pausa. Es breve, tenemos más información para usted. En un momento regresamos. En contacto. Esta es la barda perimetral de la Técnica 3, una obra que garantiza la integridad y seguridad a los estudiantes de esta institución. En 3 años de mi gobierno, en Jalapa hemos invertido más de 45 millones de pesos para apoyar las escuelas públicas. Con acciones a favor de la educación, en Jalapa hacemos más, mucho más. Américo Zúñiga Martínez, tercer informe de gobierno. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 97.7, digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor. Con paz y esperanza. En contacto. En contacto. El equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7. Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa. Solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable.
En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En Contacto. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso. Ya regresamos en Contacto. El magistrado electoral Javier Hernández Hernández aseveró que no fueron notificados por el organismo público local electoral que ya fue realizado el pago a los trabajadores de los consejos distritales. No creo que sea una crisis. Lo cierto es que en Veracruz vamos concluyendo un proceso electoral como es el de diputados y el de gobernador e inmediatamente iniciar el siguiente proceso. Creo que eso es lo que motiva la poca participación, pero seguro estoy que en días por venir se inscribirán. Es normal, en su momento cuando tuvimos la oportunidad de estar en el IEP sucedió algo similar y al final la convocatoria para inscribir ciudadanos a integrar los órganos electorales fue bastante significativa. Entonces yo considero que en los días por venir se inscribirán varios ciudadanos y deberán estar integrados los órganos electorales en tiempo y forma. En Contacto. Oye, el presidente de la Asociación Nacional de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, Ertino Áviles Alvera, aseveró que con la autonomía financiera a los tribunales se podría trabajar de manera mucho más eficiente. Ha habido una judicialización muy importante en los temas de derechos político-electorales. El Tribunal Federal Electoral advirtió que en el pasado proceso electoral hubo un 500% de aumento de los conflictos de judicialización de los recursos en materia electoral. Le doy una muestra de cómo el Tribunal Electoral del Estado de México fue el tribunal electoral local que mayor número de recursos tuvo en el proceso 2014, más de 20.000 asuntos. Un tribunal electoral local está teniendo hoy mayor número de asuntos que incluso las propias salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De ahí cobra la importancia que en la preparación al proceso electoral 2017-2018, los tribunales electorales locales, como esta primera barrera, como esta primera actividad en la calificación de las impugnaciones, puedan contar con los recursos económicos y financieros suficientes para el adecuado desarrollo de sus actividades. En Contacto. Oiga, el militante del Partido de la Revolución Democrática, Manuel Bernal Rivera, aseveró que las críticas al secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, pues solo son una muestra de los ataques a la nueva administración del Estado. Soy respetuoso de cualquier comentario que se diga al respecto. Sin embargo, me parece que es más importante ahora mismo el momento crítico que aún prevalece en el estado de Veracruz, que un asunto que solo nos distrae, que un asunto que solo nos ocupa tiempo. Yo creo que hay cosas más importantes en Veracruz, como la propia situación de la inseguridad. En los últimos días vemos cómo se está enfrentando la inseguridad y sobre todo los grupos criminales que se están enfrentando con las fuerzas públicas. Esa es una parte importante que tenemos que resaltar. La propia corrupción, que yo creo que con la ida del gabinete de Duarte, ahí quedan los rezagos que también hay que combatir. ¿Y qué decir del combate a la pobreza? ¿O qué decir del prófugo que seguramente ha de estar a las rizadas en cualquier parte del mundo que se encuentre? Esa es la parte medular que tenemos que enfocar. Es preocupante que los señalamientos que puedan realizarse a Rogelio Franco Castán sea una señal del ataque a la nueva administración. En Contacto. En un momento regresamos. En Contacto. Mala, ¿por qué no me quieres? Mala, ¿por qué no me tocas? Mala, ¿por qué tienes boca? Contacto, la red de noticias más grande del estado.
Infórmate primero en Contacto 650 AM por La Máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En Contacto. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por La Máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En Contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por La Máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Le informamos, el subsecretario de Desarrollo Educativo, Uriel Flores Aguayo, admitió que el nivel de educación en el país es preocupante, pues en la medición del Sistema Educativo de México se ocupó el último lugar, esto de acuerdo a los datos de la evaluación PISA. Apuntó que esto representa un reto y, por supuesto, también una alerta para la Secretaría de Educación Pública. Comentó que es momento de tomar acciones eficaces para revertir estos resultados. Presentaron el día de ayer por parte de la directora del gabinete de la organización de la OCDE, lo que se puede ver es que hay un retroceso en ciencia, un estancamiento en lectura y un ligero avance en matemáticas, pero en los tres casos muy por debajo del promedio de la OCDE. Entonces, me parece delicado, creo que es una tarea enorme para la Secretaría de Educación Pública, es decir, para la autoridad educativa del país, es un reto, una obligación, yo creo que es una alerta. Es una alerta para que no siga pasando el tiempo sin que tomemos acciones efectivas. La línea es asumir la rectoría de la educación. Para nadie es un secreto que muchas áreas de la educación de Veracruz, algunas verdaderamente claves y delicadas y fundamentales, estaban en manos de grupos sindicales que, por lo tanto, no sabemos a qué sometían su actuación, a qué rigores técnicos, pedagógicos, qué indicadores de medición tenían, cómo se cumplían los perfiles, los programas, las currículas. Y todo eso, una vez que el gobierno estatal retoma la rectoría de la educación, se va a ir notando el cambio. Ya veremos en ese tipo de evaluaciones como la prueba PISA, pero también en otras, ¿no? Claro. En otras que tienen otras características, ¿cómo nos va? En Contacto. Oye, la población consideró que el rezago educativo en México, bueno, que ha demostrado la prueba PISA 2016, ubicando al país en el último lugar, es resultado de la crisis y la corrupción que prevalece en el sistema educativo y los sindicatos magisteriales. Debido a que México tuvo el último lugar en la prueba PISA, lo que representa un gran rezago educativo, la población jalapeña opinó al respecto. En un sondeo realizado en esta capital veracruzana, la gente indicó que dicha crisis educativa es resultado de la corrupción que prevalece en el sistema educativo y los sindicatos magisteriales. Pues yo creo que el sistema educativo en México no es bueno, creo que hacen falta muchísimas cosas, no solo son cuestiones de los sindicatos, claro que los sindicatos también contribuyen, porque pues muchas veces ven nada más por los intereses propios, ¿no? Y no por los intereses de los niños, pero sí considero que esta problemática es a nivel educativo completo. Pues
Pues yo creo que es un problema complejo del sistema educativo, ¿no? Sí tienen que ver los sindicatos, a lo mejor sí tienen que ver que en algunos estados no haya clases, pero también de dónde se originan esos problemas, ¿no? No podemos responsabilizar al 100% a los profesores o docentes por exigir derechos que les son arrebatados, ¿no? Yo creo que es un problema que no solo va desde las instituciones que tienen que ver con la educación, sino desde la estructura gubernamental que existe en México. Bueno, es que es un problema más complejo. Echarle la culpa solo a los sindicatos magisteriales es un pretexto sin el suficiente sustento, vamos. Esos resultados de la prueba PISA influyen tanto en los alumnos como en los padres de familia. A ellos se les puede adjudicar hasta un 50% de la responsabilidad, porque deben de fomentar el ánimo por aprender, por estudiar. Yo tengo 57, casi 58 cumplidos, porque en enero los cumplo, y yo nada más tengo la primaria. Yo no pude estudiar más porque había mucho que sacar adelante, no había dinero. Y pues algunas cosas de los que vi antes a lo que hoy veo que les enseñan a los chamacos, pues nos enseñaban mejor antes. Informó Juan David Castilla, Arcos. En un momento regresamos, en contacto. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 97.7, digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En contacto. En contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En contacto. Abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa. Solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 97.7, digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En contacto. En contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En contacto. Abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa. Solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En contacto, la red de noticias más grande del estado.
Infórmate primero en Contacto 650 AM por La Máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En Contacto. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por La Máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En Contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por La Máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En Contacto. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por La Máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En Contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por La Máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En Contacto. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por La Máquina 97.7, Digicable 101. Estamos en Contacto. Y el excontralor del estado, Iván López Fernández, confirmó que pesan 4 denuncias en su contra por acciones cometidas en el periodo de diciembre del 2010 a octubre del 2012, acusado por la Autoridad Superior de la Federación, cuando fungió en el cargo en el sexenio, por supuesto, de Javier Duarte de Ochoa. Son 4 las que me corresponden. No sé el número total, pero las denuncias tienen distintas vertientes, pero en lo que me corresponde a mí, que ellos señalaron como una observación hacia mí, pues se han atendido, se ha demostrado la parte que me corresponde. Fue en la Auditoría Superior de la Federación. Del 1 de diciembre al 10 de octubre de 2013. En Contacto.
Y el diputado local, Manuel Francisco Martínez Martínez, dio a conocer que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de directivos del Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec por el supuesto desvío de recursos. A presentar una denuncia de hechos en contra de varios directivos del Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec, derivado de una auditoría que se realizó en el interior de la institución por parte de la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación de Veracruz. En la pasada comparecencia de la Secretaria de Educación, la maestra Xochitl Adela Osorio, pues le manifestamos las inconsistencias que se habían generado en relación a este asunto. Hay una desviación de recursos de más de 2 millones de pesos y que, bueno, en este caso el director de la institución, ni la Contraloría Interna, ni la propia Secretaría de Educación de Veracruz ha presentado ninguna denuncia y, bueno, pues en este caso su servidor, Manuel Francisco Martínez Martínez, como ciudadano lo vamos a realizar, ya que es un delito que debe de ser sancionado. En contacto. Y el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, José de Jesús Mancha Alarcón, exigió que sean procesados legalmente los 600 dueños de las empresas fantasmas que apoyaron al desfalco financiero del Estado de Veracruz. Es importante que el gobierno del Estado ahonde en las indagatorias y se responsabilice a quienes desde una empresa de comunicación, constructoras, proveedoras de despensas o de cualquier otro tipo, cobraron enormes cantidades de dinero que no correspondieron al servicio prestado, la obra realizada o realizaron un acto de simulación. Lo ocurrido con esas empresas es un ilícito, es un fraude y deben ser sancionados. De igual manera, debe investigarse el caso de los llamados aviadores en el servicio público. El gobierno del Estado debe buscarlos, fincarles responsabilidades y obligarles a devolver el dinero cobrado indebidamente. En contacto. Nacional. Y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aceptó que el país se encuentra en el mismo nivel escolar que hace 10 años, pero dijo que la reforma educativa ayuda a mejorar y marcar la agenda a seguir. En conferencia de prensa, al presentar los resultados PISA México, el funcionario señaló que este informe reitera la necesidad de la reforma educativa, nos da la agenda que necesitamos y esta pues es de los instrumentos para mejorar la calidad de los sistemas educativos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, al medir la calidad del sistema educativo. Según los datos de la evaluación PISA que aplicó en el año 2015, el organismo dijo que México permanece en el último lugar de los países miembros después de 15 años de exámenes. En contacto. Pues vamos a hacer una pausa. Regresamos con más información para usted. En un momento regresamos. En contacto. En contacto. La red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En Contacto. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En Contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa. Solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable.
En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor. Paz y esperanza. En Contacto. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101, YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En Contacto. Regresamos en Contacto. Oye, el senador priista Héctor Yunes Landa calificó como un error el que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares realice despidos en diferentes dependencias estatales, toda vez que despedirá trabajadores que no han incurrido en ningún acto de corrupción. Creo que está empezando el gobierno, yo quiero ser responsable, creo que hay que darle un tiempo prudente para que empiece a mostrar de qué está hecho este gobierno, cómo va a resolver los problemas. Él hizo el gobernador en funciones, hizo un compromiso muy concreto en materia de seguridad y en ese sentido nosotros vamos a estar atentos a su cumplimiento en los términos y en los tiempos que lo dijo. Me preocupa mucho la decisión que en materia laboral tomaron de que servidores públicos de un nivel inferior, que no tienen nada que ver con las corruptelas de la pandilla duartista, que son secretarias, que son intendentes, que son servidores públicos porque son parte de la burocracia, pero que no por ello deben cortárseles con la misma tijera que quienes sí cometieron actos de corrupción, hayan sido despedidos. Si la idea es hacer un recorte y adelgazar al gobierno, bueno, lo trataré de entender, pero si la idea es simplemente su sustitución, yo creo que ese sería un error muy grave. En Contacto. Área de Desarrollo Social, Indira Rosales San Román, rechazó que el extitular de dicha secretaría haya dejado un padrón único de beneficiarios, así como le fue anunciado durante su comparecencia. No nos hicieron entrega de ningún padrón único a través de Desarrollo Social Estatal. No contamos con uno, entonces tenemos que iniciar a integrarlo. Pero también es parte de una función de iniciar con una cuestión ordenada. No tenemos un padrón único de beneficiarios. En realidad no generaron ningún programa. Entonces les puedo comentar que la Secretaría va a estar iniciando un trabajo desde cero, pero sin embargo ya traemos un plan muy estricto de fechas y tiempos y que vamos a iniciar a la brevedad. Entonces es un tema que ya veíamos venir y estamos preparados para ello. En Contacto. Y el diputado local Ricardo García Escalante confirmó que ha recibido amenazas de muerte. Convicción, seguir trabajando para Veracruz. Lo más importante es anteponer las necesidades de Veracruz, aún en contra de las situaciones personales o de lo que digan o manden algunas personas, que no sé la verdad de a qué ha pasado. Lo veo hasta normal en la manera de, pero bueno, lo que te puedo decir es que vamos a ir trabajando. Juntos por Veracruz vamos a ir trabajando. En mi caso ha habido algo así, pero yo soy alguien de una convicción muy decidida. Que voy a seguir trabajando por Veracruz. Yo voy a seguir trabajando por Veracruz. Yo creo que es que no quiero ni imaginarme quién haya sido o de qué manera. Para nada. Vamos a seguir de frente. La convicción del equipo es seguir adelante y no pararnos. Veracruz necesita gente decidida. Veracruz necesita que pase lo que pase, sigamos adelante. Y es lo que vamos a seguir haciendo. No, mi familia no trae seguridad. No temo porque cuando tú trabajas bien y cuando haces las cosas bien, todo circula bien, no tiene por qué pasar. En Contacto.
Y para que las reuniones de las comisiones de la legislatura de Veracruz sean públicas y transmitidas por medios electrónicos oficiales en aras de contribuir así a una mayor transparencia, el diputado Sergio Hernández Hernández presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa que reformaría el artículo 45 del reglamento para el gobierno interior del Poder Legislativo del Estado. Durante la séptima sesión ordinaria del primer año de labores, el diputado planteó esta modificación a nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, con el propósito de dar transparencia al movimiento en el que las comisiones legislativas discutan un proyecto de ley. Esta garantía de transparencia es para que los gobernados puedan expresar y participar así en el momento en el que se discuta una ley, añadió. El también presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que la iniciativa prevé que las comisiones se reúnan a convocatoria del presidente de la misma en el lugar y hora que el efecto fije, mediante notificación, ya sea de manera digital o por escrito, a los demás integrantes con 48 horas de antelación. En contacto internacional. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pidió que se cancele la construcción del nuevo avión presidencial que realiza la empresa Boeing debido a que el costo de la aeronave estuvo fuera de control más de 4 billones. Boeing está construyendo un nuevo 747 Air Force One para los futuros presidentes, pero los costos están fuera de control. Esto es más de 4 billones de dólares. Por eso, él ha dado la orden ya de cancelación. Contacto. En un momento regresamos en contacto. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 97.7, digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En contacto. En contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 97.7, digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En contacto. En contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En contacto. Jalapa
abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila, número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 977, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En Contacto. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En Contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En Contacto. La pasión y el análisis del deporte en voz de Fernando Hernández. Puntualísimas, cuando son las 7:50, pues estamos en contacto contigo, mi querido Fer, para que nos des a conocer la información deportiva. Gracias, Leti, un gusto saludarte a ti nuevamente y a todo el auditorio de Digital 96.9 de Digicable. Déjame te cuento que esta mañana la directiva del Club Tiburones Rojos del Veracruz anunció la llegada del defensa central mexicano Antonio Briseño, el capitán Pollo. Lo recordamos como campeón sub-17 en el Mundial de la categoría celebrado en nuestro país, después como campeón de la CONCACAF en sub-20, medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. Apenas tiene 22 años, también ya sabe lo que es ser campeón del fútbol mexicano, perteneciendo a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, aunque debutó en el Atlas. Este joven, Antonio Briseño, pues obviamente tenía un camino muy difícil si se hubiera mantenido en los Tigres de la Autónoma. Es por eso que fue prestado en su momento a los Bravos de Ciudad Juárez del Ascenso MX. Ahora recibirá una nueva oportunidad en el máximo circuito, ya que los Tigres lo han cedido al Club Veracruz. Ya reportó justamente el capitán Pollo a la pretemporada que comanda Carlos Reynoso con el equipo veracruzano en la Ciudad de México. Y estas son sus primeras palabras como jugador escuadra. Contento, muy feliz, muy ilusionado de poder participar en esta gran institución, de llegar a un equipo tan importante como es Veracruz, y estoy muy contento de por haberme brindado la oportunidad, ¿no? Fueron 6 meses que me sirvieron muchísimo, agarré ritmo, tuve oportunidad de jugar los 22 partidos que se disputaron, tuve roce en Copa igual, el mismo Veracruz y Santos, entonces creo que me sirvió mucho ir a la Liga de Ascenso para agarrar ritmo, ¿no? Más que nada tener juego, seguir partidos consecutivos y estoy muy contento de regresar a la primera división y más en este gran equipo que es Veracruz. Sí, claro, conozco exactamente todos los que están, está de lateral derecho está Paganón, igual de centrales que acaba de llegar Cristian Álvarez, Tanoya, Leobardo, está Cervantes. Por la izquierda está un chico argentino que lo he visto, el mismo Vera, no sé si el central por izquierda, el zurdo Kais, que jugamos contra ellos, sigue aquí. Entonces creo que todos ellos va a haber buena competencia y ver, ¿no? Que esto es de trabajo y lo mejor que sirve para un grupo para subir el nivel es la competencia. Sí, pues son 2 puntos abajo y 2 puntos arriba, 2 puntos que tiene Morelia abajo y los 2 puntos que tiene Chiapas.
Creo que si no mal recuerdo son 6 o 7 los que tiene, 8, no recuerdo, los que tiene Puebla. Entonces vamos a tratar de meter al pueblo al baile, a esto, y si se consiguen una cantidad de puntos buenos, creo que no va a haber problema de sacar esto adelante, pero siempre y cuando nos hagamos fuertes locales y se saquen los puntos importantes. En un momento regresamos, En Contacto. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En Contacto. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas, por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En Contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Feliz Navidad y gracias por compartir el deseo de un mundo mejor, con paz y esperanza. En Contacto. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas, por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. En Contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En Contacto, la red de noticias. Y bueno, hoy celebraron el Día de las Personas con Discapacidad en la colonia La Lagunilla, y justamente en la cancha que lleva ese mismo nombre, estuvieron varios niños y jóvenes con profesores, son niños con discapacidad intelectual que estuvieron trabajando en un circuito puesto sobre el terreno de juego de la mencionada unidad deportiva, y pues es algo digno de destacar que tengan esa, ganas de llevar una vida más sana a través de esta actividad física, esta activación realizada, y que estuvo bajo la coordinación de Claudia Valenzuela, a quien escucharemos a continuación.
Unimos a todos los servicios que conforman la zona, que están en 5 municipios diferentes. Los reunimos con la intención de conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebró el pasado 3 de diciembre. Lo que estamos realizando es un circuito en donde cada uno de ellos tiene que hacer uso de sus habilidades, cualquiera que sean estas, para desarrollar actividades recreativas y deportivas, como lanzamiento de balas, saltos, carrera con obstáculos, carrera de relevos, múltiples actividades, todas estas ajustadas a las características y necesidades de nuestra población. Son niños con diferentes discapacidades o requerimientos específicos. Tenemos una población muy variada y lo que se intenta, es que se integren, se diviertan y convivan independientemente de cuál es la situación que tengan. Como Olimpiadas Especiales, sí, hemos hecho de diferentes eventos. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad nos atañe por ser precisamente nosotros agentes en la educación. Sin embargo, cambiamos las actividades, pueden ser culturales, recreativas, pero en este año específicamente quisimos hacer un evento deportivo para que cada uno de nuestros niños reciba una medalla por lo que ellos saben hacer y lo hacen muy bien. Perfecta. De hecho, los papás se trasladan de diferentes comunidades. Te decía, tengo municipios en Alto Lucero, Actopan, Emiliano Zapata, Puente Nacional y Jalapa, las periferias, y todos están aquí. Los que se convocaron llegan porque son papás muy comprometidos, que saben que la diferencia entre que sus hijos sean felices y tengan un desarrollo integral es su participación y el apoyo de la familia. Antes de irme, te informo que el IBD respaldó la actividad que tendrá el próximo fin de semana la Asociación de Boxeo del Estado de Veracruz como parte del proceso hacia la Olimpiada Estatal y Nacional 2017. Leti. Pues muchísimas gracias, mi querido Fer, hasta aquí con nuestro informativo. Un abrazo, buena noche. Igualmente para ti. Muchísimas gracias a nuestro auditorio. Lo invitamos, por supuesto, para que continúe con la programación de Digital 96.9. Yo soy Leticia Silva y lo espero mañana en punto de las 18 horas. Buenas noches. En contacto.